este panorama, que nosotros tenemos memoria, yo recuerdo y creo que es bueno que la ciudadanía recuerde cómo antes de esta no convocatoria electoral que iba a haber por parte que la justificación que daba el Partido Socialista es que hacía falta para España unos presupuestos y un gobierno estable, que por eso había que abstenerse. Bueno, pues ahora aquí tenemos estos presupuestos. Estos presupuestos de ese acuerdo de Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Digo ahora porque el Partido Socialista no puede salir a la calle ni a decir absolutamente nada que no le gustan estos presupuestos, si ellos han sido los responsables. Ellos justificaron que había que tener unos presupuestos, pues estos son sus presupuestos. Digo porque los diputados del Partido Socialista ahora salen alarmados por los presupuestos y ellos han sido los asuntos corresponsables. Tenemos un exalcalde de esta ciudad en un alto cargo y ni siquiera se va a destinar lo más mínimo ni ha movido lo más mínimo para que en esta ciudad cambien un poco las cosas, ¿no? Como ha dicho Sebastián, que creo que lo ha resumido muy bien, no recuerdo en este instante a ningún solo miembro del PP defendiendo el presupuesto ni diciendo lo más mínimo en su defensa, porque claro, es que son unos presupuestos que son totalmente indefendible. Un insulto más a los cordobeses y cordobesas de la provincia. Desde nuestra organización, en sintonía con lo que venimos diciendo, con lo que venimos defendiendo, pues nos uniremos a todas y cada una de esas luchas dentro de la campaña Córdoba sin recortes y entendemos que es posible hacer las modificaciones pertinentes, por lo menos que los temas de máxima relevancia, los temas de máximo interés, pues se recojan en la medida de lo posible en este periodo de debate de presupuestos para cuando en su aprobación inicial, pues al menos podamos celebrar alguna de las reivindicaciones que hemos ido desgranando hoy.